Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a intentar ocupar todos los sitios que tenemos, ¿vale? Por allí hay a lo mejor algún sitio, aquí en el Sagrario hay algunos banquitos, de tal manera que podamos estar todos más o menos, Comenzamos la celebración de la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hoy es la fiesta de los santos Simón y Judas Tadeo, el cual en la última cena preguntó al Señor acerca de la elección de los 12 como discípulos, a lo que el Señor le respondió: «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él». Apenas tenemos referencia de ellos, ni de su misión apostólica. La tradición atribuye al apóstol San Judas una carta recogida en el canon del Nuevo Testamento. Hermanos, bienvenidos a esta celebración en la que hacemos la función solemne de San Judas Tadeo, el abogado de las causas difíciles y desesperadas. En la misa de hoy pedimos por los difuntos José Lombardía Ferreiro, Bárbara Biondi Jesús, María del Carmen O'Dougherty, y tenemos presente a los difuntos de la Real Hermandad de Veteranos de la Fuerza Armada y la Guardia Civil. Encomendamos a Dios el alma de estos hermanos nuestros. Y antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, Señor. Dios Todopoderoso, de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor Dios. Dios Padre, Señor único, Señor Dios, Cordero, Hijo del Padre. El pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Señor, solo tú al el Espíritu Santo, oh Dios, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre por medio de los santos apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas la Iglesia siga creciendo siempre y incremente los pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermano, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros estáis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Aleluya. Algunas personas mayores pueden sentarse, estamos poniendo unas sillas ahí, ¿eh? Pueden sentarse las personas mayores que no pueden estar de pie mucho tiempo, ¿vale? Es que nos quedamos sin sitio, pero bueno, eso es bueno, gracias a Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Podemos sentarnos un momentito, por favor. Una vez más le damos gracias a Dios. Y también le damos gracias a San Judas Tadeo por su intercesión. Y como no, os doy las gracias a todos por estar aquí hoy en esta función solemne a San Judas Tadeo. Gracias por vuestra participación y por vuestra fe tan fuerte. Sé que tenéis mucha confianza en San Judas Tadeo, que estáis
todos los miércoles viniendo a la iglesia, pidiéndole su intercesión y confiando en que Él pueda interceder y ayudar en nuestras peticiones. ¿Quién fue San Judas Tadeo? Que a veces venimos, pero no sabemos ni siquiera quién fue. Bueno, pues San Judas Tadeo fue un apóstol, elegido por Jesucristo. Lo llama aquí en el Evangelio de San Lucas, Judas el de Santiago. San Judas vivió entre el año 1 y el 60. Es un santo de la Iglesia Católica. La tradición católica lo llama apóstol Judas Tadeo. Los evangelistas San Mateo y San Marcos lo nombran Tadeo simplemente. Y Lucas lo denomina Judas de Santiago. Hay quienes aseguran que era primo de Jesús y hermano del apóstol Santiago. La unión familiar de Tadeo con Jesús llevó a que fuera representado con un medallón en el pecho que tiene el rostro de Cristo. Además lleva una llama de fuego en su cabeza, porque recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Tiene también un hacha con la que, según tradición, fue martirizado. Le cortaron la cabeza. Él predicó principalmente en Judea. Luego fue a una región llamada Mesopotamia y finalmente llevó la palabra de Jesús a Persia. En compañía del apóstol San Simón combatieron herejías de su tiempo, de sacerdotes paganos que levantaron contra el pueblo obras contra los apóstoles. Por su labor, ellos serían perseguidos hasta que fueron encontrados y fueron asesinados. ¿Cómo murió San Judas Tadeo? San Judas Tadeo murió de una manera brutal. Fueron torturados y nos dice la tradición que a San Judas le cortaron la cabeza con un hacha. De ahí que lleve ese hacha en el brazo. La Iglesia celebra el día de su muerte, el 28 de octubre. Hay una santa, Santa Brígida de Suecia, que fue mística y patrona de Europa, aseguraba a ella que en una visión Jesús le aseguró pedir sus favores a San Judas Tadeo, y ella lo hizo y sus favores fueron cumplidos. Por esta razón es considerado el patrono de las causas imposibles, causas desesperadas. Entre los años 62 y 65 él redactó una carta que está en el Nuevo Testamento, la carta de Judas. Es atribuida a él, a San Judas Tadeo. Fue escrita en griego antes de que cayera Jerusalén. Básicamente, esta carta expresa el rechazo por los falsos maestros y se hace una invitación a mantener la pureza de la fe. La carta termina con una oración bellísima. Os invito a leerla, si podéis. Muchos son los católicos en el mundo entero que invocan sus plegarias y sus peticiones a este santo. Tiene gran popularidad en América del Sur, por ejemplo, en países como México, Perú, Panamá, Guatemala, Cuba, Chile. La devoción a San Judas Tadeo es altísima. Por algo se le atribuye ese poder intercesor. Muchísimas personas de todo el mundo acuden a él
Y también en España se tiene gran devoción a este santo. Nosotros tenemos ya tradición de todos los miércoles del año acudir a la iglesia, celebrar la Eucaristía y pedir los favores de San Judas Tadeo. Es una tradición que en el tiempo que llevo yo aquí, pues la realizamos todos los miércoles a las 11:30, y es una alegría el ver la cantidad de personas que después de tantos años que llevo, pues se acercan a mi persona y me cuentan los favores recibidos. Favores impresionantes algunos, favores que te dejan un poco con la boca abierta, de todo tipo de favores, curaciones, favores principalmente en el tema laboral, en el tema de la familia, situaciones de problemas, incluso judiciales. Son muchísimos los favores. No podría yo hacer una lista de la cantidad de personas que durante todos estos años me han ido contando sus favores. Hay algunos que se quedan más en la memoria, otros menos, porque son más comunes, pero recuerdo todo tipo de favores, de enfermedades gravísimas, de cánceres que han salido adelante, personas sin movilidad que también han vuelto a caminar. Ese es un favor que recordaré siempre. Una muchacha joven que se curó de su problema de espalda terrible, y de todo tipo de favores. Personas con situaciones de trabajo que eran imposibles conseguir trabajo y lo consiguieron, y personas también con problemas familiares que han salido adelante. Es mucha la devoción a San Judas Tadeo, pero hay que reconocer por encima de todo que San Judas Tadeo fue un testigo de Cristo, y él lo que nos enseña a todos es a amar a Cristo Jesús. De nada serviría si solo viniésemos a San Judas Tadeo creyendo que es algo mágico y que se va a solucionar mágicamente nuestros problemas. Esto no es magia, esto es fe. Y la fe nos invita, a como a él lo hizo, a ser discípulos de Jesucristo, a dar testimonio de Cristo en nuestra vida diaria. Él nos invita, San Judas Tadeo, a que siguiendo a Cristo vivamos según Cristo, amando a los demás y siendo capaces de perdonar. Os invito a todos en este último día a que San Judas sea para nosotros un acicate para vivir en cristiano nuestra vida. Que no sea solo una costumbre, ni un ir a buscar el favor nada más, sino que ello nos lleve a ser mejores, a amar, como nos dice el Señor, a poner a Dios en nuestra vida como el centro de nuestra existencia y a ser capaces de ayudar a los otros. Que San Judas Tadeo, el abogado de las causas difíciles y desesperadas, interceda por nosotros. Amén. Nos ponemos en pie, por favor. Hermanos, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, oremos al Padre por su pueblo. Por la Iglesia,
una santa católica y apostólica, para que se edifique y crezca hasta llegar a la plenitud, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, sucesor de Pedro, para que presida en la caridad las iglesias de Oriente y Occidente, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los marginados, por los encarcelados, por los que sufren a causa de la fe en Cristo o de sus convicciones religiosas, para que encuentren ayuda, consuelo y liberación, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y la solidaridad universales, para que se destierren las guerras, se acaben las discordias y reine la armonía entre los hijos de un mismo Padre, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos los misterios de la Pascua del Señor, para que nos alegremos de compartir su pasión, para desbordar de gozo el día en que se manifestara su alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos de una manera muy especial por todos los enfermos. Tenemos presente a todas las personas que están sufriendo las causas de este virus tan terrible. Todos los que están en el hospital, los que están en sus casas, los que se ven confinados. Pedimos a Dios también por todos los que cuidan de los enfermos. Ellos hacen una labor bonita y maravillosa. Por todas las personas que están intentando solucionar este problema. Tanto el mundo sanitario, que trabaja duramente contra esto, como todos los que tienen alguna responsabilidad para llevar a cabo acciones para eliminar esta situación. Pedimos también muy especialmente por todas las personas que se van a ver afectadas por la crisis económica que lleva consigo esta pandemia. Veía ayer en el televisor y me dio muchísima pena un hombre que lloraba porque su negocio había ido a la ruina, se había quedado sin trabajo, incluso habiendo tenido una empresa fuerte, porque todo se había ido al traste. Y como él, tantísimas personas que están sufriendo las consecuencias de este virus. Nos pedimos a Dios porque haga posible que esto se vaya superando, que logremos vencer a este virus. Roguemos al Señor. Por todos los que venimos todos los miércoles aquí con la fe en Dios y en la intercesión de San Judas Tadeo, que el Señor sea misericordioso con nosotros y nos conceda aquello que pedimos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas en la fiesta de San Simón y San Judas, que hacen suya nuestra plegaria e interceden ante ti. Por Jesucristo nuestro Señor, podemos sentarnos. Sí. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la gloria eterna de los santos apóstoles Simón y Judas, te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas, nos dispongas para participar dignamente en estos sagrados misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te aclamamos diciendo: Santo, Santo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos difuntos, José Lombardía Ferreiro, Bárbara Biondi Jesús, María del Carmen O'Dogher, difuntos de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas
y la Guardia Civil. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Simón y San Judas Tadeo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa. Ahora, para comulgar, poquito a poco, sin prisas, guardando la distancia, para evitar que estemos tocándonos todos. Van a ponerse tres personas aquí, dos conmigo y una persona detrás. Poquito a poco nos vamos acercando y nos sentamos, ¿vale?
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos sacramentalmente por Jesucristo nuestro Señor. Después de participar en la comunión movidos por el Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que cuantos hemos celebrado en recuerdo del martirio de los apóstoles Simón y Judas, nos ayude a perseverar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestros corazones, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora hacemos la oración a San Judas Tadeo, la confianza de que él interceda ante Dios por todos nosotros. Oración a San Judas Tadeo. La Iglesia te venera como abogado especial para los casos difíciles y desesperados. Hoy acudimos a ti, San Judas Tadeo, para que intercedas por nosotros. En silencio hacemos la petición que deseamos alcanzar. Que Dios nos conceda por tu intercesión la gracia que te pedimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, que nos llevaste al conocimiento de tu nombre por la predicación de los apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Judas Tadeo, tu Iglesia siga siempre creciendo con la conversión incesante de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, antes que nada, gracias a todos por vuestra participación en la Eucaristía y que el Señor atienda a nuestras súplicas con la intercesión de San Judas Tadeo. Os pido que, por favor, a la hora de salir, tengamos mucho cuidado, salimos poquito a poco, que no se formen grupos. Podéis salir tanto por el fondo como por aquí, por la entrada esta, poquito a poco. Podéis ir en paz.